oasis carmesí. Parte 1. Lluvia de fuego. Una figura de aspecto moribundo se mueve lentamente por el desierto, como una sombra, se desliza lentamente sobre la arena. Avanza arrastrando sus pies, pesados por el traje que lleva puesto. Un traje de enfriamiento que le permite seguir con vida en ese inhóspito paraje. Señales de alerta saltan frente a su cara, y él las ignora. Varios orificios del traje gotean sangre debido a heridas de bala. Los recuerdos nublan su realidad y los ve pasar como fotografías, bosquejos de una vida que ya ha olvidado o que seguramente nunca fue suya. En la visión una chica sostiene su mano. Es morena y lleva puesto un vestido blanco. Detrás de ella se extiende el mar, que canta en armonía con las gaviotas. La chica le pide que avance, pero siente sus pies demasiado pesados como para seguirla. La ve alejarse y hundirse en el mar. Las olas la arrastran, y él no puede hacer nada para salvarla. La imagen se desvanece, y de nuevo ve el inmenso desierto. Estéril, desolado, muerto. De pronto, un sonido diferente se introduce en el ambiente, un leve murmullo apenas perceptible debido al ruido de la maquinaria que lleva encima. Intenta voltearse, pero es incapaz, sigue avanzando, intentando correr, pero ya no le quedan fuerzas. En realidad, es el traje quien lo mantiene en pie, se mueve por inercia. Un gusano colosal tecnoorgánico se arrastra rápidamente sobre la arena roja. Los gritos de la criatura son seguidos por un estruendo, y un grupo de personas sobre motocicletas emergen detrás de las dunas. Llevan máscaras de oxígeno y trajes como armaduras hechas con partes recicladas. Parecen guerreros de alguna tribu medieval, aunque también exhiben indicios tecnológicos en sus vestimentas. Sus vehículos también parecen haber sido hechos artesanalmente. Disparan arpones con cables electrificados contra el gusano, tratando de atraparlo y frenar su marcha. Llevan un largo rato siguiéndolo, pero la criatura se resiste. Parece valerse de una elevada inteligencia, pues siempre consigue evadir los ataques. A medida que avanzan, levantan tras de sí nubes de arena caliente como vapor. De la arena emergen escombros de edificios y restos de máquinas. En algún tiempo lejano, aquello fue una hermosa metrópolis. Hoy es solo un cementerio de ruinas. El gusano lo aplasta todo y, haciendo vibrar su cuerpo, provoca temblores que derriban a varios motorizados. Por fin uno de ellos logra enganchar su arpón y situarse en la bestia para luego empezar a escalar hacia su lomo. Lo hace clavando pequeñas cuchillas en sus partes orgánicas y sujetándose de las partes mecánicas como cables o tuberías. El blindaje del gusano es impenetrable y su carne se regenera en cuanto los cuchillos son extraídos. Ya sobre el lomo el gusano vuelve a sacudirse haciéndole caer. Logra sostenerse apenas y ponerse de pie hasta llegar a la cabeza, donde inserta un cable en un orificio que tiene la palabra ceda y el dibujo de una polilla. Solicito reporte de la situación. Estamos ardiendo aquí abajo. Parece que la temperatura ha aumentado, no es por presionarte, ninfa, pero tengo un mal presentimiento. Dice una voz desde una bocina en su muñeca. Reconoce la voz de Magnolia, su compañera y segunda al mando en la misión. Está listo. Estoy dentro, ya ha empezado a sacar, pero esto tardará unos minutos. Responde ninfa, terminando de anotar los últimos comandos. Entendido, trataremos de cubrirte mientras tanto. Responde Magnolia, cerrando el canal de comunicación finalmente. Maldita tecnología antigua, como la detesto. O balbucea ninfa golpeando una pequeña pantalla cuadrada hasta que aparece una barra de carga. En el cielo, una estrella negra mecánica con rostro de calavera y largos pinchos, se posa junto al sol como un oscuro presagio. Su sombra cae sobre los motociclistas. Algunos miran aterrados, dan la vuelta y escapan. Una alarma empieza a sonar advirtiendo sobre una tormenta solar. Tienes que apresurarte, parece que tenemos compañía. Vuelve a oír en la voz de Magnolia. Se da la vuelta y ve a la estrella que avanza viendo a carcajadas. Maldición, nos ha encontrado, hemos hecho mucho ruido durante la persecución. Lo importante será mantenerlo alejado de la aldea. Dice golpeando el lomo del gusano. Igualmente debemos irnos, todo empieza a calentarse aquí. ¿Hay alguna manera de acelerar el hackeo? Le pregunta Magnolia. No. He hecho todo lo que podía con el conocimiento que poseo, estas máquinas son muy antiguas, solo queda esperar o posponer la misión.
pero no hay tiempo, el pueblo depende de nosotros. Trataremos de detenerlo por un rato, le dice Magnolia antes de desconectarse del canal de Ninfa y conectarse al grupo para dar órdenes de atacar a la estrella. Sabe que no podrán atraparla, pero aún así empiezan a disparar. Los misiles se desintegran al acercarse a la estrella, y esta ríe diciendo con voz macabra: humanos carbonizados, su tierra necesita abono. Ríndanse y sean parte del cambio, jajajajajaja. Su voz es femenina del tipo robótica. Un rayo de fuego sale de su boca, incinerando al instante a uno de los motociclistas. La tormenta de fuego es capaz de incluso fundir las rocas. Por eso, la mayoría desiste de la persecución. Poco a poco, el grupo va disminuyendo. En el cielo, la estrella negra sigue riendo, y sus ojos se iluminan de rojo como brasas. A cada segundo se ve acercar la lluvia de fuego. El cielo se pinta como un hermoso ocaso asesino, pero Ninfa continúa en el lomo del gusano. La alarma en su muñeca suena descontrolada. El nivel de temperatura sube rápidamente, pasando de 50 grados a 70 en un minuto. Intenta bajar, pero duda en si tendrá tiempo de llegar a su moto. Entonces mira al caminante, ve apenas su silueta que sigue avanzando sin detenerse, a pesar de que el gusano se dirige hacia él. No cambia de rumbo, no intenta escapar. Los demás le gritan que regrese, pero ella ya no los escucha porque lleva puestos sus audífonos, escuchando London Calling de The Clash. Salta desde el lomo hacia el frente del gusano, cayendo justo delante de su boca. La nube de arena la envuelve. El desierto calla y cuando se dispersa, ya no hay rastro de ella ni del caminante. El grupo observa desde lejos, se han detenido y algunos con el volante en curva aprietan el acelerador, pero no hay tiempo para un rescate. Magnolia guía al grupo que se pierde entre las dunas. Unos minutos después, el fatuo aliento de la estrella cae como una lluvia de fuego que inunda el yermo paraje, derritiendo roca y metal.